Estas son mis tierras, largo de aquí. He dicho que en pie. Tenía la intención de sentarme en mi saloncito y descansar un rato. ¿Por qué no recoge a sus jovencitos de azul y se larga? Sargento, deme ese rifle. Sí, déselo. ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde ha sacado esto? Capitán, además de yanqui, es usted un metomentodo. ¿Qué clase de carnicero rebelde es usted? Vaya, vaya. ¿Desde cuándo prohíben los cinturones azules cazar a los apaches? Póngase en pie. Hay mucho camino hasta Fort Davis. Recoja su silla. Ahora vaya a caballo a pie, allá usted. Pero tiene que acompañarme. Pertenecían los indios que mató usted. Eran apaches. ¿Quién le dio este rifle? Coronel, ya le he dado la respuesta a su capitán. ¿La desea recibir directamente? Este es importante. Mucho más importante que su propio honor o su guerra privada. ¿De dónde sacó el arma? Su manía han cogido con lo del rifle. Quédeselo y déjeme en paz. Yo me marcho. Si da un paso, le salto la tapa de los sesos. ¿A que no? Comandante Lassiter.
¿Ha perdido el juicio, comandante? No me perdone la vida por eso. Estuve en el ejército confederado. ¿Qué hay que hacer para convencerle? ¿Cómo puede ser usted tan retorcido? No lo comprendería. Claro que no. Matar a ese grupo a sangre fría es incomprensible. Coronel. ¿Es usted un hombre? Sí, pero aún soy hombre y no un verdugo sanguinario. Lassiter. Si no recuerdo mal, ahora va a hacer un año que su esposa y su hija fueron... ¡No, escúcheme! ¿Cree usted que no sé lo que significa que un hombre llega a su casa y encuentra a su esposa y a su hija muertas? ¡Muertas! Ya sé. Torturadas, sí. Pero de eso hace casi un año. Usted ya no trata de vengarse de los indios. Lo utiliza como un simple pretexto para matar. Y yo se lo voy a impedir. Coronel. ¿Ha pensado ya de qué va a acusarme? Es un animal. Y los animales deben estar en una jaula. Así que o nos dice dónde y de quién adquirió el arma, o le meto en un calabozo hasta que se pudra. ¿De dónde la sacó? Ahí va mi respuesta, coronel. ¿Cuándo van a dejar los yanquis de meterse en lo que no les importa? Sargento, encierra. Sí, señor. Le acuso de tener armas del ejército que han sido robadas. A la orden. Coronel. No sacará nada limpio de ese maldito borracho. Tal vez no. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sentarnos aquí y esperar? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Se le ocurre alguna idea mejor? Sí, señor. Nuestro más directo enemigo es el tiempo. He registrado toda Texas y he vuelto con mucha desilusión y un solo rifle de toda aquella partida. El resto habrán conseguido pasarlo a México. Eso es lo peor de todo. Si nuestras tropas cruzaran la frontera, México tendría excusa para declararnos la guerra. No me refiero a mandar todo un ejército allí, señor. Solo dos hombres. El sargento Franklin y yo, sin uniforme. ¿Sin uniforme? Sí, señor. ¿Y cómo se va a arreglar para descubrirlas? Con sus métodos. Pólvora, todo un carromato. Una vez allí, si no podemos volver con las armas, las destruiremos. ¿Y cómo explico yo en Washington que el oficial que se ha dejado quitar estas armas está vagando por México y trata de pasar un carromato cargado de pólvora? Olvídelo. Sí, señor. Ay, paloma. Interrumpí su sueño, pues lo lamento de veras. Permítame presentarle mis disculpas con un trago. Whisky de Saler, ¿eh? Lo acabo de negociar por el reloj de mi padre. Te han engañado. Tal vez, pero dicen que es feliz el que conoce a su padre. Permítame, me llamo Juan Luis Rodríguez. ¿De veras? La última vez te llamabas Martínez. ¿Lassiter? Pero esto es imposible. Eres tú, amigo. ¡Vivo y el mismo! ¿Crees que soy un fantasma? Pues por lo que uno oye contar a ciertos indios, podría creerse que Lassiter es un espíritu del demonio. ¿Negocias con los apaches ahora? Bah. Cuando un hombre compra y vende, no siempre puede elegir sus clientes. ¡Qué tiempos! Cuando yo era Martínez, ¿recuerdas? Eras un tramposo en todos los juegos. No importa cómo un hombre gana el dinero. Lo importante es que lo sepa gastar.
Martínez era un rey, ¿recuerdas? La muchacha francesa, la rubia. Seguí. Y en tanto, como tú en Bell. Aquella sí tenía sangre de noble. Ojalá y me hubiese casado con ella. Cometí una pequeña equivocación. ¿Pequeña equivocación? Mataste al agregado militar de Maximiliano. Está bueno, pero las pistolas eran suyas. Fue un duelo con todas las de la ley. Cuando un hombre dispara como tú lo haces, es un asesino. ¿Qué demonios pasa ahí? En fin, compadre, lo que estamos hablando pertenece ya al pasado. Dos viejos amigos como nosotros se encuentran en un lugar como este. Estás en una situación apuradilla, ¿eh? No, ¿qué va? Lo mismo que yo. Sí. Entonces, ¿para quién es eso? ¿Eso? Para mí. No sabía que pudieran colgarte por negociar con los apaches. Oh, no. Dicen que es por luchar. Pero eso es injusto. Aquel soldado tenía una pistola y yo solo un cuchillo. Y el soldado tenía una esposa. Amigo mío, ¿y qué esposa? Pero yo siempre he tenido mala suerte. Aquí encerrado ni puedo consolar a la pobre viuda. Qué vergüenza. Llega más gente a Fuerte Davis. Se va a llenar la plaza el día que me ahorquen. Sí. Yo moriré, pero tú eres digno de compasión. Te vas a volver loco aquí. El gringo que manda es un sabiondo. Él sabe lo fácil que sería para ti morir. Tal vez, si tú hablases con él, podría cambiarnos, ¿eh? Es un loco. Sí. Igual que tú. ¡Ya te he aguantado bastante! ¡Eh, tú, mula azul! Quiero hablar con el coronel. Adiós, amigo. Interés por ese rifle. El 10 de febrero, 6 carros escoltados abandonaron el arsenal de San Luis. El 1 de marzo cayeron en una emboscada y fueron robados. Ya ni contra los indios. ¿Cómo era de esperar? Los yanquis van de mal en peor. Los atacaron hombres blancos. Los carros transportaban 2000 rifles nuevos de repetición y el suyo es el primero que hemos recuperado. Bien, coronel. Compré el rifle en presidio. ¿Que lo compró? ¿A quién? Lassiter. En esta plaza hay tan solo 300 hombres. Piense lo que ocurriría si tuviéramos que enfrentarnos con 2000 apaches con mejores armas que las nuestras. Lo que sería de las familias que viven ahí fuera. ¿Mujeres? ¿Niños? Usted gana, coronel. Ese hombre se llama... Theron Pardee. ¿Pardee? ¿El cabecilla de los guerrilleros de Belfort Forrest? Un valiente jefe de la caballería del sur y mi último jefe. ¿Está aún en presidio? Señor, de eso hace ya un mes. Puede estar en cualquier otra parte. Y haber cruzado la frontera hacia Chihuahua. ¿Quién sabe? ¿Podría dar con él? ¿Por qué voy a hacer yo una cosa así? En recuerdo de su mujer y de su hija. O porque es su único medio de salir de aquí. Supongamos que consigo dar con Pardee. ¿Qué me ofrece? La libertad. El capitán Havel le acompañará.
¿El capitán? ¿Solo nosotros dos? Irá también su sargento. Ah, qué bien. El yanqui, su negro y yo. Escuche, coronel, no quiero lastimar los sentimientos de nadie, pero ¿quién me garantiza que no me meterán una bala en la cabeza por la espalda tan pronto descubra a Pardi? El capitán estará a sus órdenes. Lo siento, señor, pero esto no es suficiente garantía. Quiero un hombre de mi confianza. ¿Quién? Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Ese salvaje asesino encerrado en el calabozo? Conoce el país tan bien como yo y habla el idioma mejor que yo. Va a ser juzgado y ahorcado por asesinato. Por eso mismo aceptará. O nos acompaña él o no hay nada que hacer. Pues no hay nada que hacer. No me va a cargar usted con este... ¿Quiere con aquel... o no quiere usted llevar a cabo esta misión, capitán? Usted sabe que sí. Entonces, en el poco tiempo de que disponemos, esta es su única ocasión, aunque sea muy vaga. De todos modos, si prefiere no ir usted, habrá otros oficiales que se presentarán voluntarios. No hace falta eso, coronel. Está bien. ¿Me da su palabra de que les conducirá hasta allí? ¿Mi palabra? Eso he dicho. Bueno, coronel, si para usted vale algo, se la doy. Dígame, capitán. Oh. Ha dicho que encontraríamos agua. ¿Dónde está? Hemos cabalgado toda la noche. Creí que lo importante era el tiempo. ¿Cansado, capitán? No. Solo me preocupan los caballos. Oh. Más adelante encontraremos agua para ellos. Sigamos. A la orden. ¿Algo más, capitán? No. ¡Ya! ¡Ya, ya! Oye, no hay agua más adelante. Por lo menos falta un día a caballo. Tú lo sabes y yo también. Ah, sí. Ese carro lleva algo de mucho valor que tiene que estar pronto en México, ¿eh? Lo único que te interesa saber es que cuanto más te alejes del fuerte, tanto más lejos estarás de la soga. Sí, y por eso estoy en deuda contigo, compadre. Para siempre. Y para siempre. Así está mejor. Mucho mejor. Por favor. ¿Eh? ¿Cigarrillo? Ah, gracias, gracias. Lassiter, amigo mío, necesito tu ayuda. Dime una cosa. Para ti, ¿cuántos años aparento? ¿Qué? ¿Cuántos años aparento? ¿Y a mí qué me importa? Pues para mí es muy importante. ¿Cuántos? ¿Cuántos crees tú? Últimamente he pensado mucho en ello. Digamos... 25. ¿De acuerdo? Sube, sube. ¿30? ¿Más? Más. ¡Ay, caray! Pero ten en cuenta que no he dormido, que no he pegado un ojo en estas dos últimas noches y esto se refleja. ¿Eh? Sí, señor. Es verdad. ¡Ay, Dios! Con permiso, ¿eh? ¿Vamos a comer? Apaga eso. La cerilla, apágala. Sí, sí, perdone, capitán. ¡Qué bueno! Estoy hambriento. ¿Le echo una mano? Huele estupendamente. Ya está bien. Vámonos. Sí, capitán, sí.
¿Qué pasa? Vamos a tener complicaciones. Bandidos. ¿Bandidos? ¿Son muchos? Vienen 6 por lo menos. ¡Venga, arread las mulas! ¿Dónde están los rifles? Debajo del asiento. Capitán, capitán, no tengo armas. Necesito algo para defenderme y tú eres mi amigo, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! ¡Hola, buenos días! ¿A dónde vais? Tú y tus amigos... Camino de presidio, pero creo que nos hemos perdido. A lo mejor tú puedes darnos una pista. Pues a lo mejor. Te lo agradeceremos. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde vienen ustedes ahorita? Hace unos días salimos de Roswell. A propósito, ¿y esos de dónde vienen? Uf, y salen de la Tierra. ¡Es un buen truco, eh! Sí, sí que lo es. Todavía hay más. 2 más. ¡Puf, puf! Y mira. ¿Eh? Y aún hay más trucos. ¡Pero qué gracia tiene! Y 5 hombres. 5 hombres que salen de la nada. Al gringo y olé le gusta el puf. ¿Cómo estás, paisano? Bien, hombre. Un medallón. Qué bonito. Déjalo ahí. Sí. Qué carita tienes. Guapo. Muy guapo, tú también. Es mucho rifle y bueno. Sí, señor. ¿Has visto en tu vida algo parecido? No, nunca. Pues está nuevo y reluciente. Tira muchas balas, ¿eh? ¿Comprendes? ¡Pam, pam, pam, pam! Muchas. Ya lo creo. Es estupendo. Te lo voy a demostrar. ¡No, gringo! ¡No es necesario! ¿Amigo suyo?
Es el número 6. Uh-huh. Echemos una mirada. A ver cuántos amigos tiene usted por aquí. Vaya adelante. ¡Apaches! ¡Rodríguez, ven! ¡Quieto! Usted nos ha metido en esta trampa. Vaya, hombre, le hubiera parecido mejor dar un rodeo y permitirles que jugaran al blanco con un carro cargado de pólvora hasta que volásemos todos. ¿Por qué no disparó contra este hombre cuando se le presentó la ocasión? Yo vi al número 6 ahí arriba y usted también. ¡Suéltalo! Lleva usted un uniforme muy parecido al suyo. Y ese rifle es de repetición, como los que nos robaron. Claro, como que procede del mismo sitio, pardí. Que ahora estará removiendo cielo y tierra para averiguar por qué tiene usted tanto empeño en apretar el gatillo. Le dije que no diera un paso hasta que yo lo hiciera. ¿Cómo no iba a verle? Quería hacer un trato. Es uno de los hombres de Pardí y nos hubiera conducido a él. ¡Tú! Buena hembra, ¿eh? Solo me interesa una cosa de ella. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué nos estaban esperando? ¿Eh? ¡Pregunta! Sí. Good day. Ataísa Benanina. Esta no habla aunque la maten. ¿No? Dame tu cuchillo. ¿Qué cuchillo? No tengo cuchillo. Lo perdí durante la lucha con los gringos. Debajo de tu camisa. ¿Mi camisa? Ah, sí, sí, me había olvidado. Perdona, amigo. Ahora dile que le voy a partir la nariz. Para que todos vean que ha estado con un hombre blanco. Sí, sí, así. Todenhai, bici, bilatan sal. Todai, sat. Te ato, aodesna. Te alzotat, sat. Dice que no le importa porque nosotros vamos a morir muy pronto. Cuando el sol se levante 3 veces, los apaches se reunirán para recibir una nueva y gran medicina. Debe referirse a los rifles. Pregúntale si sabe dónde se van a reunir. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo. Los apaches se han metido mucho más que nunca sur adentro. No están interesados en robar ganado. Lo que buscan ahora es oro y joyas. Van a celebrar un intercambio. Y si nosotros sabemos cuándo y dónde, procuraremos impedirlo. Impídaselo a usted, si quiere. Lo que yo tengo que hacer es encontrar a Pardí. Tal vez no pueda. O no quiera. En cualquier caso, no le queda otro remedio que esperar. Vamos. ¿Qué hacemos con ella? Darle un tiro. O mejor aún, ahorra la bala. Dejen en paz a la muchacha. Vendrá con nosotros. ¡Al infierno usted y ella! Usted no da órdenes aquí. Mientras usted busca a Pardí, puede que ella recuerde dónde van a hacer esa reunión. Después de todo, ¿qué daño nos puede hacer esta pequeña hembrita? Dile que viene con nosotros. Sí, mi capitán, sí. Ven, muchachita. Capitán, 2 de ellos son indios. Rodríguez. ¿Eh? ¿Apaches? De una tribu pequeña. Y ese también. Rodríguez. ¿Sabes leer eso? No. Si seguimos bordeando Río Grande, nos seguirán. Los apaches y los hombres de Pardí actúan ya bajo el mismo mando. Sargento, ¿están listas las mulas? En cuanto los enterremos. ¿Y quién ha dicho eso? No tenemos tiempo. ¿Qué hacemos con las armas, capitán? Cárgalas en el carro. Pero, capitán, yo no tengo más arma que este cuchillo. No te hace falta ni siquiera eso. Pero, capitán... Franklin, que suba a la India al carro. Sí, señor. Tú. ¿Eh? Dile que no tiene nada que temer. Siempre que haga lo que se le ordene. Tal vez le crea más si le da algo de comer. ¡Eh!
Abriste el carro anoche, ¿verdad? Sí. La mecha ha desaparecido. ¿Qué has hecho con ella? Baje el arma, capitán, ¿eh? ¿Qué has hecho con ella? Está ahí, en la montura. La montura. Sí. Mira. Mira, He trabajado toda la noche buscando la manera de ocultarla mejor. Cuando un hombre emprende un viaje que quizás sea el último, es lógico que confíe en alguien, ¿eh? Cogeré un arma para mí y otra para la Sinter. No hay armas para ti. Monta. ¡Qué terco es este capitán! Las razones para seguir con esos pequeños detalles no tienen justificación. No los descuide usted, por si acaso. Oh, ¿no se atrevería a disparar contra un hombre desarmado? Que no me obligue. ¡Alto! ¡Oh! Ahí va eso. Voy a ver la profundidad que tiene. Agua cubrirá el carromato antes de que consigamos vadear. Ya lo sé. El comandante y yo se lo habíamos advertido, ¿eh? Sí, durante 100 millas este es el sitio menos profundo. Continuaremos hacia Presidio. Oh, pero capitán, ¿no pensará pasar con el carro? ¿Cómo? Hay un transbordador en Presidio, ¿no? Sí, capitán. ¡Ya! Ahí lo tiene, capitán, el transbordador. Ahora lo único que tiene que hacer es bajar allí y decir a esos soldados tejanos que lleva un carro cargado de pólvora que desea trasladar al otro lado del río para negociar con los apaches. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. Rodríguez. ¿Se le ocurre alguna idea más brillante? Sí, ya lo creo. Lo malo es que no puedo pensar si no tengo mi rifle. Franklin. Trae el rifle de la Sitter. Lo primero que hay que hacer es averiguar todo lo posible con respecto a Pardee. Usted, el sargento y yo iremos a tomar un trago y echar una mirada. Y dejarle solo en el carro, ¿eh? También él necesitará un rifle. Franklin se quedará con el carro. ¿Pero qué va a hacer Franklin con el carro cuando pase al otro lado del río? Si es que consigue pasar. ¿Sabe dónde están los pantanos de Splay Mountain? No. No tema, capitán. Rodríguez sí lo sabe. Sí. ¿Y quién nos garantiza que no desertará? Oh, no, capitán. ¿Qué dice usted? Es mi hombre de confianza. Nunca me abandonará. Eso, amigo. Igual que usted. Siempre codo con codo. ¿Vamos, capitán? Sí. Que se diviertan, amigos. Hay un rifle cargado bajo el pescante. Gracias, grandote, gracias. Going to their side, ¿eh? Salvaje. Qué manera de perder el tiempo. Thank you.
Rojo. Rojo. ¿Y Pardi, no ha venido? ¿Quién? Ceron Pardi, más conocido por el coronel. No le conozco. 16 rojo. Dale recuerdo. Hola, querida. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Dónde está mi amigo Pardi? ¿Eh? No lo conozco, perdón. Ah, ¿me invitas a una copa? Dentro de un rato. 5. Otra vez rojo. Hagan juego. Hagan juego. Por última vez. ¿Dónde está Al? Hagan juego, amigos. ¿Ha dicho Al? Sí, hombre, el propietario de este local. Yo soy el propietario y no tengo la menor idea de lo que me habla. Al sí lo sabe. Tal vez por eso se murió. No me diga. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. 23, otra vez rojo. Tiene usted $40 al rojo. ¿Qué hace? Por última vez. Vamos a echar un trago. Oh, lo siento, perdóneme. Le ha pedido perdón. Así que siéntese. 28 negro, ha perdido, señor. No me sorprende nada en absoluto. ¿Cómo, me acusa de hacer trampas? No, ni pensarlo. Queremos whisky y 3 vasos, por favor. No tenemos whisky. Y se acabó la cerveza. ¿Franklin? ¡Que se mueva, las amos! ¡Oye! Ahora quiero que me escuches con mucha atención, ¿eh? ¿Me escuchas? Eso es. Quiero una botella de whisky y 3 vasos, ¿entendido? Vamos, vamos, deprisa, deprisa. Olay. Oh, amigo mío, esto te pasa por no oír. Una botella y 3 vasos. Eso es. Sírvelo sin verter una sola gota. Tenemos 1. Eso es. Ahora el otro. Y ahora... Caballeros. Brindo por la unión. Ya. Ya. Y ahora, buena gente, que haya paz. Cada hombre en su silla mientras nosotros no lo hagamos. Hay un loco ahí dentro. ¡Suéltalo, sargento! ¡Qué corrido, muchacho! Thank you.
Sly Mountain. No está Rodríguez, no está el Carlos. Es verdad. Su hombre de confianza se ha ido. Ha cruzado con el carro, pero ha dejado huellas bien visibles. Las huellas conducen directamente al pantano. Hemos perdido 5 horas en esta región dejada de la mano de Dios. Capitán, podíamos haber perdido muchas más. Ponis indios, sin herraduras. Sigamos la pista. Nadie es capaz de cruzar esto con un carro tan pesado. Rodríguez lo ha conseguido. Sí, sí, capitán. Gracias a los santos. Eres tú, amigo. Me alegro de verte. Bájalo. ¿Esto? Sí. Y gracias por haber disparado contra mí. Pero si yo no sabía que eras tú, amigo. Quédate ahí. ¿En el barro? En el barro. No comprendo nada, Lassiter. ¡Ah, capitán! Estás muy lejos de Sly Mountain. ¿Y la muchacha? Se ha ido. ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido? Intentó entregarme a los apaches, la gran chingada. Sí, sí, es la verdad. Estábamos esperando el Sply Mountain. Oímos ruidos de caballos. Demasiado pronto para ser ustedes. Luego oímos a los apaches. Ella los llamó y la hundí la cabeza en el agua. ¿La has ahogado? Esa es mi más sincera esperanza, amigo. ¿Cuántos eran? Habrás de perdonarme, pero no esperé para contarlos. Escucha, Rodríguez. El capitán estaba preocupado de que te hubieses quedado con el carro para ti. ¿Eh? Oh, capitán. ¿Y tú, compadre, qué es lo que pensabas? ¿Qué pensaba? Oh. Está bien, sigamos adelante. Puedo salir del barro. Sal del barro. Gracias. Mira, Rodríguez nos ha mentido. Podría ser una emboscada. Tal vez sí, tal vez no. Pero no podemos dejarla aquí. Tú no. Yo sí. No puedo ver morir a los valientes. Será mejor que nos vayamos, ¿eh? Será mejor. Amigo. Amigo, ¿por qué? ¿Porque diste tu palabra, eh? ¡Oye! ¡Oye!
Ay, madrecita mía, estos gringos me van a volver loco. Nabash, no chiste. Si in atlo, in da nihin nisha. Dice que esperaba que llegáramos con el carro, capitán. Puede ser una emboscada. Bien, capitán. Echa una mirada. ¿Qué han hecho, Dios mío? ¿Qué han hecho? Salgamos de aquí. ¿Alguna orden, capitán? Tenía razón. ¿Con respecto a ella o en todo? Pasará mucho tiempo sin que nos liquiden a todos. Y nosotros aquí sentados esperando órdenes. Capitán, debes haber estudiado alguna situación como esta en West Point. Apuesto a que eras el número uno en tu clase. Acertaste. Amigo,
No tienes por qué preocuparte. Vivirás hasta los 100 y morirás en la cama de alguna muchacha. Esto no es muy divertido, amigo. Hay una cosa que me preocupa, capitán. El destacamento que vigilaba las armas que fueron robadas. ¿Estabas tú al mando de ese destacamento? ¿Eras tú? No he oído lo que has dicho. Sí, era yo. Qué lástima morir en un lugar como este y poner fin a una brillante carrera. Eres lo bastante estúpido para llegar a general. No te preocupes por eso. Y vive lo suficiente para verlo. ¡Se escapa! Tal vez intente alejarlos de aquí, capitán. Tenemos tiempo. Dos de esos apaches se han ido. Tú, atale y súbele a su caballo. Sí, mi capitán. El capitán cree que es mejor así, hasta que entres de nuevo en razón. ¡Ah! ¿Quién me pegó? Habías perdido el juicio. Está bien. Se acabaron los problemas. ¿Capitán? Que siga atado. ¡Capitán, llevo una botella de whisky en mi montura! ¿Te importaría? No, que te la den. Amigo, ¿cómo te sientes, eh? Desátame y me sentiré mejor. No, no puedo violar las reglas, ya has oído al capitán. ¿Quieres que te ayude a sostener la botella? ¡Bah!
Rodríguez, ven aquí. Sí, guárdame un poco, ¿eh? ¡Ay, qué querrá este hombre con lo que está cayendo! Ya hay, capitán. Pregúntale si podemos hacer algo por el niño. Agüey, Adesco, Hatit, Agüey, Day. ¿Qué pasa? El niñito ha muerto. ¿Crees que lo sabe ella? Desde luego. Agüey. Dai-san. Es la canción fúnebre de los indios. Creo que ahora la entregará el niño. Mejor nos lo dice ahora. ¿Qué? Pregúntale dónde van a celebrar esa reunión. Ay, mi capitán, aunque ella lo supiera, no lo diría nunca. Dile que estamos informados de lo de las armas. La nueva medicina que van a entregar los suyos. Díselo. Pepeito, asimil, asinia peitone. Dile que hemos venido aquí con el único propósito de impedir que su pueblo reciba las armas. No porque yo desee que nuestro pueblo sea más fuerte que el suyo en la guerra. No queremos la guerra. Ningún otro niño, sea de su pueblo o del nuestro, morirá como ha muerto este. Atao, inisti, bait, anaipinasi, ten niti, toe, toe tad, anko, atin, detestai, bel, licane, sai. Nos dijo, cuando se levantara el sol tres veces. Aún hay tiempo, si el lugar de reunión no está muy lejos. Sai, an alsi. Kieti, ad jese, ansi, bauhofen, nisa. Que te diga, si está dispuesta a llevarnos hasta allí. Aidi niki, ni laos. Contesta, ¿nos llevarás? Rodríguez se ha ido. ¡No me digas! Se ha llevado uno de los rifles de repetición.
Por lo visto no te sorprende mucho. ¿Qué dirección tomó? Esa pregunta te la hago yo a ti. Tú le trajiste. Depende del motivo por el que nos haya abandonado. Tal vez considerara que para él esta misión había terminado. O que tú ya no tenías necesidad de él. Cuentas con dos mulas para tirar de este carro y no vas a llegar muy lejos. Según eso, tú también piensas dejarnos. No, he prometido encontrar a Pardi. ¿Cuándo y dónde encontrarás a Pardi? Y yo qué sé. Tal vez dentro de dos días o tal vez... Tal vez nunca. Si lo que ella dice es cierto, mañana será demasiado tarde y esos indios tendrán los rifles. Entonces, ¿por qué no vuelves a presidio? Eso es lo que a ti te gustaría, ¿eh? ¿Te has propuesto que renuncie a ascender a general? Mira, Lassiter. Yo sé valorar lo que has hecho. Y hasta reconozco que nos salvaste la vida. Pero no sé cuáles son tus intenciones. Si quieres dejarnos, lárgate de una vez. De manera que estás seguro de que ella te guiará. No lo sé. Pero tú piensas ir. Sí. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que hemos venido a hacer. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ir con él? Sí. Vaya, aquí todo el mundo pretende llegar a general. Es una ilusión como otra cualquiera. Sí. Sargento, por favor, ¿quieres traerme el caballo? Buena suerte. Gracias, sargento. Lo mismo digo. A mediodía, a caballo, al suroeste de aquí, está Río Conchos. Si Pardino opera en presidio, el Conchos es buen sitio para encontrarle. Dirigíos al Conchos. Continuad río abajo durante 3 millas después del Gran Recodo. Ahí hay un desfiladero con muchos robles, un buen escondrijo para el carro. Yo encontraré a Pardí y os lo llevaré. Gracias, comandante. Comandante. Buena suerte, capitán. Igualmente, comandante. ¿Conoces a mucha gente aquí? A mucha. ¿Dónde está mi dinero? ¿Has oído hablar de un tal Pardí? ¿Eh? Nunca. Mi dinero... Es un gringo. Y muy rico. También yo soy gringo, pero muy pobre. Y yo también. Por el lado de mi padre. Sí, sí. Esto es todo lo que me queda para recordarle. Es muy bonito. Mira. Oro sólido. Ah, y esto otro era de mi madre. Mi madre fue una dama muy bonita. La cadena también es de oro. Todita la cadena de oro. Mira, ¿eh? ¿Y ahora quieres algo de comer? No, gracias. Ah, Isabel. ¿Sí?
Comida para este. Dale algo bueno de comer a este hombre, ¿eh? Con gusto, señor. No, no estoy dispuesto a cambiar esto por un plato de comida. Ella le servirá arriba, señor. No. Anita. Un momento. Pronto. Esta es fantástica. Tened lista la habitación para nuestro huésped. Venga. Primero me gusta conocerle. Es muy guapo. Oye, toma la tequila. Sería un placer ser tu invitado si no tuviera que buscar a Pardee. ¿Pardee? Sí. Me parece que he oído hablar de ese tipo. Ah, qué bueno. Sí, espera. Sí, espero. Una copa. Tenía razón, ese hombre existe. Pero en una noche como esta es casi imposible encontrarle. Ah, esperaré, hombre. Anda. Arriba estarás muy a gusto. Déjalo, yo lo vi primero. Tú me escogió a mí. Soy más guapa. Es flaca. Es una vaca. Flaca, bueno, vaca. Bueno. Dime una cosa, ¿crees que es demasiado flaca? Vamos, ¿eh? ¿Qué piensas? Súbete a las dos y par. Sí, desde luego. No hay que pelearse. Las dos sirven para Rodríguez. ¡Ah! ¡Vamos, arriba! ¡Perdona lo que te he dicho! Eres una buena chica, no hablabas en serio, ¿eh? Jim. Chico. He visto el rifle. Creí que era el loco que está arriba. ¿Hay un loco? Sí, arriba. Vamos, siéntate. Te convido una copa. ¿Qué te trae por aquí en una noche como esta? Negocios. ¿Con Pardee? Ah, ¿cómo lo sabes? Esta noche todo el mundo viene buscando a Pardee. ¿Incluyendo el loco ese? ¿Un mexicano con acento raro que tiene un rifle como este? Sí, pero si vais a emprender la tiros, Jim... Es mi socio, le dije que se adelantara. Ah. ¿Dónde está Pardee? Ese hombre no tardará en llegar. En ese caso será mejor que le despiertes. No está dormido. ¡Anita! ¡Anita! ¡Dile a ese loco que baje! ¡Le esperan! No es una, son dos, Jim. ¡Lassiter, mi amigo! ¡Anda, sube, vamos! ¡Trae una botellita! ¡Vamos! ¿No me dijiste que tenías un socio? Es un hombre muy, muy prudente. Y me asocié con él. Cuando llegue Pardee, avísame. ¡Anda, entra! He echado de menos esta mañana. Ay, no creerás que te abandoné. Por mi padre que no. Aunque no sé quién era. Créeme, mi amigo. Mi intención es compartirlo todo contigo, como ahora. ¿Cuál de estas bellezas te gusta más, eh? Vamos a ver. Anda, levanta. Deja que mi amigo te vea. ¡Levanta! ¡Uy, qué lindo se asentó, Miguel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cama! Aquí se está mejor que con el capitán, ¿eh? Ese loco. Me traicionaste al darle tu palabra de honor, amigo. Le dije que llevaríamos el carro hasta Pardee y lo cumpliremos. Sí, estate quieta ya que me vas a matar. ¿Cuánto crees tú que valdrán 50 barriles de pólvora? Calcula unos $100 el barril. Ay. ¿Y nos lo repartiremos? Como hermanos. Entonces bebamos. Lassiter, mi gran amigo. ¿Quién iba a sospechar en el calabozo que nos encontraríamos aquí? ¡Y ricos!
Pero yo lo sabía, lo sabía. ¿Recuerdas? Me habían puesto la soga al cuello y llegaste tú. Llegaste tú y me dije, ahorita mi suerte ha cambiado. No tenemos aún el dinero. ¡Ah, pero lo tendremos! ¡Mañana o pasado! El carro estará en un lugar seguro, ¿no? ¿Y el capitán? ¿Y Franklin? ¿No les han matado? ¿Te marchaste? ¿Y te dejaron ir? Les dije que venía a buscar a Pardí. ¿Que venías a buscar a Pardí? ¿Pardí? ¡Qué bueno! Lassiter, tú y yo viviremos como reyes, como reyes. Si vendemos el carro en lugar de hacerlo volar. Pero si lo volamos, ¿a quién beneficiará? A todos menos a nosotros. Sí, ¿por qué vamos a hacer una cosa así? No estás hablando en serio, ¿eh? ¿Tú qué crees? Creo que te estás burlando de mí, amigo. Rodríguez. ¿Sí? Dime, ¿alguna vez en tu vida, solo una vez, hiciste algo por alguien más? ¿Alguien más? Escúchame bien. ¿Alguien además de Rodríguez? Sí, por ti, amigo. Por ti. Americano. Amigo de Pardí. Muy bien. Usted debe ser Lassiter. ¿Quién es usted? Uno de los hombres de Pardí. El nuevo. ¿Y el mexicano a quien tenía que ver aquí? Había un ligero desacuerdo. Y he disuelto la sociedad. Ahora soy yo quien habla en su nombre. Bien. ¿Dónde está Pardí? Entregue sus armas a mis hombres y sígame. Si no las entrega, se las quitaré a la fuerza. Usted verá. Estoy dispuesto a llevarle a mi jefe vivo o muerto. Del 14. Exacto. Es el cuarto que he visto ya. Tenemos una brigada de artillería ligera dispersada por las colinas. En las actuales circunstancias hay que tomar precauciones de excepción. En primera instancia de violación del artículo 3 del Código Militar vigente, que prohíbe a todo oficial la tenencia de armas para uso personal. Se le acusa además de abandono del deber con el consiguiente descrédito para las armas y las tradiciones del Ejército de la Confederación. El Consejo Sumarísimo de Guerra, después de oír al acusado y tras el informe del defensor,
reunido en secreto para sus deliberaciones, ha llegado a la conclusión de que el citado cabo... A sus órdenes, mi coronel. De los cargos de... ¿Cómo se atreve usted a interrumpir una formación militar? ¡Ponga más atención a lo que hace! Sí, señor. ¡Siga! Es responsable de los cargos que se le imputan y en consecuencia le sentencia a muerte. Dicha sentencia se cumplirá hoy mismo. ¡Cúmplase! Pelotón, preparado. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Rompan filas! ¡Ah, James, muchacho! Me alegro. Me alegro de volver a verte. Gracias, señor. Ven, entra. Yo mismo ascendí a ese hombre que ha resultado ser un ladrón. ¡Comandante! ¡Descansen! A la orden. Bien. ¿Qué me dices de esto? Un milagro, ¿verdad? Chihuahua en lugar de Luisiana, el río Conchos en lugar del Mississippi. Pero aquí, Riverview. De nuevo la vida, como surgida de las cenizas. Hermoso, ¿no? Sí, hombre, sí. No sabes lo feliz que me hace volver a verte. Ven, muchacho, ven. Te estaba esperando hace tiempo. ¿Para qué, coronel? Como es lógico, me informaron del incidente en presidio en cuanto se produjo. Estamos bien organizados. Me recordó la conversación que sostuvimos los dos en el ya desaparecido Siete Leguas. Coronel, ¿puedo hablar con usted? Fuera. Por cierto, todos me miraban como si estuviera loco. Yo no, señor. Oh, no tienes necesidad de negarlo, James. No creas que me siento ofendido. Míralo por ti mismo. Aquí está todo. No es un sueño, sino realidad. Madera y tierra. Tierras y un ejército. Bien. ¿Qué te parece? Me gustaría unirme a usted, señor, si todavía le hago falta. Dime, James, ¿qué te ha hecho volver aquí precisamente en estos momentos? Ni siquiera sabes qué día es mañana, ¿verdad? No, señor, en absoluto. No te lo reprocho. No es un día muy agradable que recordar. 9 de abril. Mañana, si Dios quiere, hará 2 años que Lee se rindió a Grant en Appomattox. Con mejores soldados, mejores hombres y una causa más justa después de ganar batallas, no supimos ganar la guerra. ¿Sabes por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, James? Porque no fuimos lo suficientemente faltos de consideración. Permitimos que nuestro propio código del honor nos destruyera. Pero mañana, en el aniversario de esa batalla, lanzaré un batallón de más de 1,000 hombres montados contra el enemigo. Y ellos no tienen escrúpulos. No tengo que suministrarlos, ni organizarlos, ni instruirlos, ni guiarlos. Sin embargo, te aseguro que son las mejores tropas que he tenido. Los apaches. Ah, James. Sí, muchacho, el plan es infalible. Yo entrego esto a los apaches. Ellos me lo compran con oro y plata. Y atacan al enemigo sin pausa ni cuartel. A espaldas de su ejército. En sus casas. Como el enemigo hizo con nosotros. Bien, comandante. ¿Apruebas mi táctica? Yo estoy en condiciones de ofrecerle algo que hará más efectiva su táctica. ¿Te refieres al carro cargado de pólvora? Coronel Pardee, el zorro gris. Conociéndole como le conozco, no sé cómo se me ocurrió que podría engañarle. ¿Estás seguro de que me conoces? Ven. Fue sorprendido a última hora de ayer por una de mis patrullas. Eso no significa nada del otro mundo para mí. Lo único que me sorprende es que sus hombres tardaran tanto tiempo en dar con nosotros después de hacer lo imposible para que nos descubrieran.
Ninguno de vosotros tiene sangre en las venas. Estaba diciendo al coronel que hacíais lo posible para que os cogieran. Por favor, James, deja que hable yo primero. O mejor aún, que hablen ellos mismos. ¿Para qué, coronel? Mentirán, como todos los que desertan. Esa razón no me convence. Los renegados son siempre un riesgo. Cuando un hombre cambia su camisa, ¿qué le impide que vuelva a hacerlo otra vez? Y en cuanto al negro, ¿por qué quería unirse a nosotros? Señor, creo que... No, James, deja que hable él, suponiendo que sea capaz de hablar. Lo soy. Vamos, quítate el sombrero. ¿Bien? Sin que sea una ofensa lo que voy a decirle, lo único que quiero es dinero. ¿Y usted? Dinero. Pero mucho más de lo que le pague a él. Pregúntale a la muchacha que sabe de estos hombres. ¡Ay, Shogoyan! ¡Nito Henden! ¡Nito Henden! ¡Bishate! ¡Naishai! ¡Paoge! ¡Nito hay ni cinta! Intentaron convencerle para que les llevara al lugar en donde van a llevar las armas a su pueblo, pero no les dijo nada. Sí, señor, queríamos saber el lugar donde se celebraría el intercambio para ofrecer la pólvora al mejor postor, fuera quien fuera. Levanta la lona. Sí, señor. A ver, muchachos, levanten la lona. ¿Más aún, jefe? No, no, ya está bien. Tía. Sí, mi jefe. Dile a la muchacha que se reúna con su gente. ¡Nito Han, Nito gente! ¡Nito! Bien, os daré vuestro precio. Que desenganchen las mulas. Por el momento dejaremos el carro aquí. Diles que preparen una balsa. Probablemente podremos trasladar al mismo tiempo eso y las armas. ¿Y nuestro dinero? Más tarde, cuando haya recibido el mío. Calculando el oro a $20 la onza, 250 onzas hacen $5,000. $100 cada barril. Tan pronto como llegue nuestro cliente, haremos las cuentas y se os pagará. Mientras tanto, vamos a tomar un trago. ¡Atenque! ¡Atenque! Hola, este. Armas aquí, como tú das palabra. Aquí oro yo prometer. Ah, este caballero es el jefe camisa sangrienta. Y estos hombres son los que han traído el carro cargado de pólvora. Y este es su jefe, comandante James Lassiter. Brindo por nuestra segura victoria. ¿No bebes tú, James? Lassiter. Lassiter. Oír hablar mucho de este hombre. Gran asesino de mi pueblo. Yo preguntar, ¿qué clase de hombre ser este Lassiter? Que perseguir apaches como apaches cazar a traidores. Ahora que conozco, veo en él lo mismo que en mí. Mismo odio aquí. ¿Por qué ahora Lassiter querer ayudar a apaches? ¿Por qué? ¿Por qué? Por oro. Solo por oro. No, no solo por mucho oro. Yo decir por qué venir Lassiter. Para matar y luego morir. ¿Es verdad esto, Jake? No. Sí. Sabes yo decir verdad. Aquí ser como hermanos. Pero tú sembrar muerte, solos, y sin mujer en hogar, y sin hijos, solo vivir para matar, para morir, para tener armas nuevas. Con armas nuevas, apaches matar,
matar, matar, hasta que traidores no olvidar nunca venganza de apaches. Tu redimir sangre de nuestras esposas y nuestros hijos. ¿Agua? ¡Bebe! Es bueno que ser fuerte. El próximo sol yo venir por ti. Entonces ver tu fuerza. De este lado no va a haber el amanecer. ¿Te quieres divertir? ¿Por qué no? ¡Mira! ¡Ah, caballo! ¡Mira cómo me duele el lazo! ¡Mira cómo es que te toco! ¿Qué dices? ¿Que te ibas a divertir? ¿Qué pasa? No voy a ir a ningún lado. No, pero órdenes son órdenes. No me vale más que te vayas. Ya parece que tú eres el que da las órdenes aquí.
Le doy órdenes. Ni por la mala. Llevadle allí, estará más seguro. Yo voy a saldar una cuenta. ¿Qué pretendés? Camisa sangrienta, ¿eh? Os daré mucho tiempo antes de empezar a disparar. ¿Y las armas? No hemos venido aquí para eso. O el Apache tenía razón. Solo quieres matar, morir. La pólvora está a 100 metros de esas armas y no tenemos nada para encender la mecha. Ayúdame a sacarme las botas. Nuestro amigo llegue a general.
dando un paseo, ¿eh, Lassiter? Comandante Johnson, si piensa apretar ese gatillo, más le vale que apunte bien. Muy bien. No pretenderá despertar al... Comandante Johnson.